Media Molecule ya nos dejó pasmados con su IP Little Big Planet, que ha triunfado en todas las consolas en las que se ha editado. Un plataformas fuera de serie que iba más allá de la aventura en solitario. Con Tearaway, remataron la jugada al ofrecernos un mundo mágico de papel que nos dejaba maravillados en nuestra PS Vita, gracias a una propuesta también del género plataformero, que sacaba partido de todas las posibilidades de la consola portátil. Esta última propuesta se traslada a PS4 bajo el nombre de Tearaway Unfolded, versión ampliada, mejorada y adaptada a las funciones del DualShock 4. Controlando a Atoy, o a Iota, nombre al derecho o al revés según seleccionábamos a él o a ella como protagonista, este personaje avanzaba por mundos de papel con una misión: entregar un mensaje secreto a alguien muy especial, a tú, o lo que es lo mismo, un dios con nuestra cara, capturada gracias a la cámara frontal de PS Vita. De esta manera se rompía a menudo la cuarta pared al interactuar con nosotros, pues eran muchos los momentos en los que resultábamos esenciales para que el personaje cumpliera su fin. El camino de nuestro personaje de papel no era para nada fácil, ya que encontrábamos caminos cortados, obstáculos, enemigos y demás peligros, a los que haríamos frente gracias a las habilidades que aprendía nuestro personaje durante la aventura, y también a las funciones del control. Nuestro personaje puede saltar, rodar, sacar fotos para devolver a la vida objetos sin color, entre otras muchas opciones, aunque son las acciones directas que hacemos como tú las que ayudan a Atoy a ir avanzando. Trasladar las posibilidades que teníamos con la consola de PS Vita al DualShock 4 pues no era tarea fácil, aunque no solo se han trasladado casi todas con éxito, sino que se han añadido funciones nuevas. Si en PS Vita usábamos el panel táctil para rebotar en los tambores golpeando el panel trasero, ahora lo hacemos golpeando en el panel del DualShock 4. La verdad es que usarlo al contrario que el original pues no parece una idea descabellada y acaba siendo una acción intuitiva. También movemos objetos dando ligeros toques o inclinando el DualShock 4. Al pasar el dedo por el panel táctil y a partir de cierto momento, crearemos ráfagas de viento para trasladarnos por el aire. También nos servirá para dibujar sobre él y recortar dibujos para integrarlos en el juego. Idea esta última que no resulta ser tan práctica como era en PS Vita. Una de las funciones nuevas es la de iluminar. Si mantenemos presionados los gatillos y enfocamos el mando hacia el televisor, iluminaremos una zona en la pantalla. Perfecto para avanzar por zonas oscuras, atontar a los enemigos y transformar papeles de periódicos en elementos con vida, entre otras muchas opciones. Esta vez la interacción entre personajes y nosotros es mucho mayor y hay nuevas posibilidades, aunque son principalmente para entrar más dentro del juego, no son acciones directas. La cámara PlayStation, la función a distancia de PS Vita o y la app descargable nos permiten posibilidades extras, aunque no son imprescindibles ni su uso es obligatorio para acabar la aventura. Por si tantas opciones extras os avasallan, hemos realizado este análisis sin ninguna de estas opciones. El diseño artístico de esta propuesta era una de sus características más destacables. Sus distintas ambientaciones, las originales criaturas que nos encontramos, los efectos visuales, la iluminación y la historia en sí resultaban tan atractivas como un cuento, creándose una relación especial entre Atoy y tú. Destinado a todo tipo de públicos, Tearaway Unfolded es un juego de plataformas en 3D, de una dificultad casi inexistente, de desarrollo fácil. Su belleza y su atractiva jugabilidad consigue que no podamos resistirnos a volverlo a recomendar. 18 misiones nos aguardan en esta colorida aventura, que eleva hasta unas 7 horas las 5 originales de PS Vita. Una versión optimizada de la propuesta original, creada para la portátil. Lástima de su precio, que puede ser algo excesivo.